Ahí se escucha. Algo. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ahí sí se escucha. Sí. Perdonen pues ahí la lentitud. Ahí se escucha. Algo. Ahora sí. Hola, 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 hola. Bueno. Sandra dice que no se escucha nada. Pero sí, a mí sí se me escucha. A mí ya se me escuchó, chicas, hola. Chicas y chicos, necesitamos saber si se escucha, por favor. Lore dice que no. Marley dice que sí, sí, que ya. Sandra dice que ya. Bueno, hola, hola, hola. Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale. Los extrañábamos mucho, pero por acá sí, estamos. Los extrañábamos mucho. Y detrás de cámara, doña Claudia. Hola. Con su efusivo salud. Bueno, vea, estamos muy juiciosos acá en la tienda, estamos trabajando. Entonces aprovechamos porque tenemos que entregar una cosa mañana. Aprovechamos porque yo ya terminé lo mío, mi mamá no. Hoy Catherine dice que va a hacer papas rellenas para vender ahora. Ay, qué rico. Y entonces vamos a, les quiero compartir algo, les quiero enseñar algo bien lindo. Y nada, pues vamos a dibujar. Resulta que varias personas me dijeron, no sé, ustedes ya me dirán si es cierto o no, si es cierto o falso, que no encontraban uno de los abecedarios navideños que hicimos. Yo no lo encontré. Entonces yo traté de hacer a lo que me acordaba. Entonces va a ser como con lo que medio me acordaba, más cosas de este año, listo. Y voy a hacer, si alcanzamos y nos rinde la dibujada, les voy a enseñar a decorar dos cajas de Navidad o dos bolsas, o sea, dos dibujos de Navidad para que ustedes marquen caja, tarjeta, lo que sea, y se salven rapidísimo. Recuerda. Ay, ¿puedo mostrar de las cervezas? Sí, y recuerden, claro. Y recuerden que si no saben dibujar, esto es súper fácil. Yo les enseño a dibujar con todo el amor del mundo. Es de paciencia. Los que no saben nada, nada, es de paciencia, pero sí se pueden lograr resultados espectaculares. Listo. Entonces vamos a un abecedario y después les voy a enseñar a decorar, a dibujar dos cajitas. O, pues, o sea, hacer dos dibujos de Navidad que yo sé que les van a servir muchísimo. Este viernes, ya vamos a empezar. Este viernes tenemos un taller virtual a las 4 de la tarde de un arreglo de dulces espectacular, es como un bouquet y la técnica es muy bacana, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces vale 30.000 pesos, los queremos invitar a ese. Y el domingo a las 9 de la mañana tenemos un taller virtual que se llama Decorando Cervezas. Les vamos a enseñar a decorar cervezas para toda ocasión, no es un taller navideño. En el taller se les va a enseñar a hacer esta decoración de Navidad, sí, pero en realidad el taller tiene muchísimas decoraciones de cerveza en diferentes materiales. Entonces, ya saben, no se lo vayan a perder. Este Decorando Cervezas tiene un costo de 40.000 pesos. Les vamos a enseñar cómo hacer para que queden en diferentes alturas, cómo hacer diferentes técnicas. Les vamos a trabajar con varios materiales y es una cosa espectacular. Entre ellos está este, que es con globos. No sé si se logra ver bien. Miren, este arreglo lo hemos mejonjoliado desde el video y todo. Y mi mamá les va a enseñar a hacer este con globos, como para que se vea que se está cayendo el chorrito de cerveza y un montón de cosas. Y recuerden, este vale 40.000. Y recuerden que tenemos disponibles ya grabados, ya dados 15 talleres o 16. Qué montón de talleres, tenemos talleres de todo. Bueno, madre, vamos a trabajar. Listo, muchísimas gracias por la asistencia. Vamos a bajarlo. Muchísimas gracias por estar ahí presentes. Dicen que nos extrañaban. Ay, Katherine, no me digas eso tan lindo. Dice, comparte las ganancias de lo de los faroles. Llevé a mis hijos a ver Encanto. O sea, eso me hace sentir orgullosa, orgullosa de lo que hacemos. ¿Sí me entiendes, madre? O sea, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Vamos a ver si estamos enfocados para que comencemos. Ustedes ya nos dirán. Sí, yo aquí para la comunidad. Es que hola, tenía seco los ojos de no verlas.
Recuerden que todos los cursos que tenemos ya, que ya dictamos, están grabados. Pueden participar de cualquier curso. ¿Listo? Y los que tenemos, que apenas vamos a dictar, son este del viernes, del arreglo dulcero espectacular, y el del domingo. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a hacer como una recopilación del abecedario, a lo que nos acordemos. Yo por ahí medio traté de hacer un croquis, no sé qué vamos a hacer. Y les voy a tratar de enseñar a dibujar hacer dos dibujos hermosos para que se salven en esta Navidad y hagan cosas bien hermosas. ¿Listo? Listo. Por favor, no empiecen a decir, es que se ve al revés, volteen el celular. O sea, así de sencillo, voltean el celular. Listo, la A. Voy a hacer como un triangulito, pero a ese triangulito arriba le voy a hacer una curvita. Si está, lo bajamos más madre o así está bien. Necesito pues saber que se vea como el trazo. No se ve, mira, que la curva de la A no se ve. Lo bajamos otro poquitico. Desde acá, desde el... Eso. Entonces vamos a ver si ya se ve. O lo hago con Sharpie. Yo creo. Vea, yo lo voy a tener que hacer con Sharpie para que puedan ver mejor. Listo. Para verte mejor. Dicen por ahí. Que se atre- a ver, dicen. Chicas, me puse a hacer un colacho grande para la puerta sin molde y me salió divino. Gracias a ustedes que nos ayudan día a día a ser mejores. Listo, entonces. Empezamos de nuevo. Tengo un triangulito, la parte de arriba la voy a hacer con una curvita. Voy a hacer acá abajito en la mitad esta línea derechita. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a ponerle curva y subo y curva y hago la unión. Voy a venir con una tirita acá arriba y simplemente hago esto. Entonces es como si la A tuviera dos, el cosito este, las orejeritas, pues, para el frío. Ah, sí, sí, señora. Y la naricita es un triangulito naranjadito. Sí, señora. Y listo, ya ustedes deciden cómo le hacen la boca. Hay muchos que le hacen los punticos, otros la pueden trazar completa. Yo no me voy a poner a pintar todas estas letras, pero ustedes ya las pintan, porque si no, no puedo enseñarles todo lo que les quiero enseñar y no tiene sentido, pues, o sea, no tiene ciencia pintar. Esta parte acá la pueden, lo que pasa es que no se ve con el micropunta, pero la idea es que la hagan bien pulida como la argollita. Listo, la voy a tratar de hacer más grande. Vamos con la B. Bienvenidos a todos los que apenas están entrando a este video. En este momento les estamos enseñando a hacer un abecedario para que tengan hojas de papel. Bajo acá como en curvita. Acá antes de sacar el frente, voy a hacer arriba un rectángulo. Listo. Y ahora sí, saco esta pequeña y esta barrigota grande. Ahora simplemente le hago arriba y abajo el huequito, vengo y hago, ¿cómo se llama esa figura geométrica que siempre me enseñan? Pero todos los videos me la tienen que enseñar. Y acá simplemente en curva, ustedes deciden a qué altura, atravieso la bufanda y le hago una o dos tiritas del nudito que salgan a la bufanda. Ya acá este es otro muñequito de nieve, lo van a hacer blanco, entonces ustedes deciden qué tan larguita le hacen la nariz. Listo. Ustedes ahí cuadran todo. La C, ¿y de qué color lo pintan? Este sí es un muñequito de nieve, pues es blanco. Para hacer la C, simplemente vengo desde acá al frente, voy en curva, hago una C normal. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a dar toda la parte de adentro, simplemente recorriendo el caminito. Miren, estas líneas no las van a hacer derechitas, las van a hacer con curva. ¡Salud! Dinero y amor. Ay, yo sí estornudo muy pulido.
las van a hacer con curva. ¿Le parece con la que nos salió? Lo que pueden hacer es darle línea más pequeña, trazo más grueso, más pequeño, y ya pintan blanco, roja, verde, blanco, roja, verde, blanco, rojo, verde, y ahí se van yendo. Yo recuerden que les dije, no me voy a poner a pintar para que me rinda, y además la pintada pues en realidad es como muy sencillo. Vea, ustedes ahí le van jugando, van combinando para que te... ¡Listo! Vamos con la D. Vamos a hacerla acá. ¿Se va viendo bien? A ver, yo leo este mensaje. Tengo acá en diagonal para hacerle, ¿cómo se llama, madre, este bordecito del sombrero del arlequín? Pero me quedó feo. Ya. ¿Cómo se llama el sombrerito del arlequín? Este sombrero se lo pueden hacer así puntudo o juguetoncito, o sea, como acá tirado así. Recomendación, hagan esto con lápiz primero. Mi amor, mientras haces eso, puedo leer este mensaje. Dice Clau Martínez: hola hormiguitas, a mí me pasó algo muy triste. Hice 10 faroles, quedaron hermosos así como Annie nos enseñó, y se me quedaron 3. Aquí las personas piensan que solo es para la noche de velitas, y los tuve que vender muy baratos porque ya no me quería quedar con ellos, pero me sentí satisfecha de hacerlos, y muchas gracias por inspirar a soñar y persistir. Miren, la idea es que ustedes también aprendan a vender, pero me parece que le fue muy bien. Mi comentario habría sido, pues, o sea, mi pensamiento inicial fue como, antes habías hecho faroles, las personas sabían que vendías faroles. No, eso era un proyecto nuevo, un emprendimiento nuevo, hiciste 10, vendiste 7 y te sientes triste por eso, pues no le veo sentido. Es como antes, wow, en serio, yo no hacía esto, es algo nuevo, algo a la que la gente no está totalmente acostumbrada. Y hice 10 y vendí 7, impresionante. Que se le da pues, ahora para pero ese es mi pensamiento, recuerden que es mi pensamiento, perdón madre que te interrumpa, es mi pensamiento personal y lo expreso, pero no es pues... Miren, ¿cuál es la idea de nuestros talleres? Los que han estado en talleres con nosotros, yo creo que han podido darse cuenta que les enseñamos cosas novedositas, cosas nuevas, cosas que solamente tendrían que tener ustedes. Y ahora para San Valentín, si ustedes llegaran a tomar los talleres que nosotros con tanto amor les enseñamos, la idea es esa, la idea es que ustedes conviertan su mundo a eso. Por ejemplo, cuando les hicimos el del tren, este tren navideño, y les dijimos, no, es que ustedes no se pueden quedar con un tren navideño, ustedes tienen que hacer un tren para Baby Shower, un tren para decorar cumpleaños, o sea, es una alternativa maravillosa. Todas se quedaron calladas porque saben que sí. Para la E, para el fondo, abajo grueso, el centro más delgado y acá gruesecita. Voy a atravesar una línea, esta es como si fuera la cinta del regalo, como si estuviera atravesando un regalo. Vengo acá a la mitad y hago una orejota hacia un lado, una orejota hacia el otro lado. De acá adentro hacia allá vengo en medio curva, entonces queda como si estuviera abiertico. Y ya simplemente acá tiran las cinticas hacia donde quieran. Recuerden, ¿cuál es la recomendación que les doy? Lápiz. Lo van a hacer con lápiz para que lo puedan pintar, para que puedan hacer muchísimas cosas. Muchas gracias. Los comentarios dicen, es que te está quedando muy lindo, que eres una genia. F. Voy a hacer como el gorrito de Santa. ¿Sí o no? Normal, con pa, mucha curvita. Y simplemente acá voy a tirar el gorrito, pero esta vez no lo voy a tirar para atrás, sino que lo tiré para adelante. Y simplemente acá vamos a hacer abajo, le sacamos la F. Virginia dice que ya vendió muchos faroles en Venezuela, que la gente estaba encantada. Ay, qué dicho. La G. Vamos a hacer la G normal. Trazo acá, hago la curva de adentro y hago la línea de adentro. Ya acá hago toda la curva de afuera. Voy a hacerle unas alitas de ángel. Son desde acá 3, grande, mediana, pequeña. Y acá simplemente así como si fuera la que estuviera atrás. La aureola es como ovaladita. Ustedes la pintan dorada. Bien bonito, bien bonito, bien bonito. O sea,
ustedes le juegan y ya le ponen los colores que ustedes le quieran dar. Listo. La H. Para hacer la H voy a hacer primera línea de un lado, atravieso el puentecito, la línea del otro lado. Acá le voy a hacer como una curvita que va a hacer, esta es como la casita de jengibre, entonces mira acá, vengo acá techo y simplemente en moritas cae, acá es como esta sí, parte de la cremita. Tan hermosos que están dejando. Chimenea, humito, sencillísima, esta la pueden pintar café. ¿Cómo les no, el color que... es para que el techo vaya café. Hoy es día festivo acá, ¿qué les contaste? No. Hoy es día festivo acá en Colombia. La I, muñeco de nieve de tres pisos, una, dos, tres, rectángulo, trapecio, ojitos, ustedes le hacen la boquita bien linda, le hacen la naricita, trun trun, ustedes saben cómo hacerlas, ahí quedó feita, línea, línea, manito, manito, la pintan, ahí está la I. La J, vamos a hacer este rectángulo acá, venimos y hacemos la parte de la J, que a la vez viene siendo como si estuviéramos haciendo una botica de Navidad. Ya ustedes la pintan bien hermosa, esto lo pueden hacer un poquito más grande. Ani Cortés dice que ella hizo el bloque de regalos y los puso en la puerta de la entrada del apartamento, que los vecinos le han dicho que está muy bonito. Ay, qué nota. Ay, gracias. Y ella dice que al hijo le pidieron hacer un farol en artística y hicieron el farol que Ani nos enseñó y sacó un 5. Uy. Y la pobre no lo quería devolver. Ay. Ay, no. Todo eso. Madre, ¿cómo te sentís? No, me dio, me dice, la verdad sí me da escalofrío saber que pudimos ser tan aportantes, la verdad que sí. Rayitas a la bufanda y ustedes le pintan la bufanda bien hermoso y listo. Pero está quedando hermoso. Yo estoy de acuerdo con todo. Para la L, simplemente le vamos a hacer, miren, bajo. Y acá termino en curva y punta. Vengo y hago acá. Y esto es el zapatico. Acá hago esta línea. Y bajo una, dos y tres punticas. Lo pinté de negro solo para que se vea. Ustedes esto lo van a hacer con lápiz. Con lápiz. Le trazamos las líneas. Pintamos y ya acá la puntica. Le hacen una bolita. A ver, que tengo varios. Primero, Rose, dime cómo está tu nieta. Y espérame que se me... Y yo no lo he movido, espérame que se... Pues se apiro. Pero a mí no. Tan charro. Así. Ya se te arregló. Se te frizó. Y la segunda... Dice Luna. Luna, alguien... Hola, doña Claudia, hágame el favor y lee este mensaje. Mi Ani, yo me encuentro acá... en la tienda y estoy haciendo la caja decorada de chimenea que nos enseñaste hace un año. Para que sepa, pues. Vea, usted no me habló ayer. Y es tan atrevida que viene y me habla hoy acá. Ah. Madre, regáñela. Oiga, pero todo el mundo está haciendo cosas hermosísimas, que están haciendo estuches para chocolates. Y acá la M, ya si quieren también, le hacen las líneas y la pintan. Listo. Espérense para que vean si se pixeló o no se pixeló. A mí no se me pixeló, a mi mamá sí se le había pixelado. Pero mira, es el 4. Vamos con la N. Dicen que muy lindo desde Guatemala. Vean, ¿dónde nos están viendo hoy? Yo sí quiero saber, porque de Colombia viene muy poquita gente, porque como es puente, ¿no es cierto? Bajo acá derechito. Acá en esta punta es donde va el gorrito, entonces le hago como de una vez la parte de abajo del... Se volvió a pixelar. A mí ya se me pixeló, pero que ya se ve bien, dicen una, espera. Qué Bucaramanga, man. Pero ya se compuso, dice Gabriela. Esperen, chicos, que a mí no. Sí, le, sí se le, pero espérate que es que yo lo tengo pixelado. Se me arregló. Aaron, me encanta mucho. Desde Bogotá. Bajo en diagonal, subo
y en la parte de abajo, a mí ya se me arregló. Yo paré para que cuando ya se le quitara lo pixelado funcionara. Acá en la parte de abajo, miren, en esta parte voy a hacer acá una línea y acá otra línea, y como si fueran unos patincitos, raya, 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 de esta raya vengo atrás, de esta raya vengo atrás. Entonces es como si fueran unos patines de hielo. Listo. Listo, es de Uruguay, de México, de Costa Rica. Vean esta O. Mira, desde Nueva York. ¿Han visto esas bolitas? ¿Cómo se llaman? Estas que son de cristal que uno mueve, que uno sacude y cae la nieve. Pues se mueve por dentro la nieve. Sí, eso sí tiene un nombre, pero la verdad no lo recuerdo. Entonces esta es una de esas bolitas de cristal. Ya saben cómo hacen el muñeco de nieve. O hacen un Santa, lo que quieran. Esta parte de acá abajo es la nieve, por eso la hice así, y simplemente le van a hacer puros copitos de nieve. ¿Saben cómo se hacen los copos de nieve? Yo les he enseñado cómo se dibujan los copos de nieve. ¿Cómo se dibujan? A ver, ¿cómo se dibujan? ¿No saben? No. Yo les he enseñado la P, bajo en curvita, vengo al frente con barriga, cierro acá, moñito, moñito, como si esta es la galletita de jengibre. Acá vengo y le hago acá una cremita. Esta la pueden hacer café. La Q, facilísima, una corona. Ah, pues sí. Es que yo creo que las letras van diciendo lo que se va haciendo, ¿no es cierto? Y la de adentro, la coronita. Y simplemente acá le van a hacer un moño y las cinticas. Esa es la Q. Vamos con la R. Vengo acá abajo, hago las paticas bien hermosas. Este es un reno, lo hacen cafecito, bien lindo. Los dos ojitos. Le hacen la bufanda, pra, 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 pra. Apenas le hagan la bufanda, estas tiritas la pintan. Y acá le hacen, ¿se acuerdan lo que les he enseñado? El batecito con curvita. Y le hacen los dos cacheticos así, a la mitad. Muy lindo. Vamos con la S, simplemente curva, curva, curva. Y esta S es el cablecito de luces. Entonces ustedes deciden dónde le hacen los palitos. Y esa vez si la hace pues cualquiera y a la velocidad que le hiciste también. Y no, todos trabajan muy lindo y le hacen el bombillito. Vamos con la T. La parte de arriba es como si fuera la madera. Y acá abajo es el palito. Entonces esta, por ejemplo, esta parte de arriba, bueno, esto no es café, la van a pintar color maderita. Y abajo simplemente rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. Y así. Ay, querida, muy bien, felicitaciones. Y así sucesivamente, y ahí pueden escribir otra cosita, esa es la T. Listo. Listo. Para la U vienen acá en curva a un lado, curva al otro, y este es como un trineo, donde se llevan los... Ah, no, regalitos, ta, 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 ta. Y acá abajo simplemente curva acá, palito, palito. Ya lo pintan bien lindo. La verdad, yo sí les quiero ser sincera, sincera, pero muy sincera. Yo me habría demorado un montón pensando en cómo habría hecho, qué habría hecho con la U. La V, miren, dos hojitas, estas las pintan de verdecito, las bolitas las pintan de rojo, las hojitas de verde, y esta es la V. La W, normal, facilísimo, simplemente recto, bajo, acá la misma vaina, y le vamos a hacer una bufanda. Recuerden, uno, lo estoy haciendo en Sharpie para que ustedes logren ver, pero esto se ve lindo, es bien dibujado y delicado. Dos, deben hacerlo en lápiz para que lo puedan ir borrando y lo puedan ir puliendo. Luna, alguien dice que prendió una velita en nombre de nosotros ayer en el día de las velitas. Vea, muchísimas gracias por las oraciones, por tenernos en sus oraciones, por pensar en nosotros con el cariño que piensan. O sea, yo creo que esa es la mayor gratitud que tenemos. Yo digo que con eso, mejor dicho, ya esa es la mejor respuesta que ustedes nos pueden dar. Ay, Ani, te cuento un chiste lo que le pasó a Pepito.
Sí, imagínate que Pepito. Ay, no, en serio me vas a contar un chiste. No, no, no. Sí, no, no, que no, 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 no. Pepito le preguntó a la mamá, mamá, la ropa se come. Y la mamá le dijo, ay, mío, pues no, pues cómo, ¿por qué? Porque es que mi papá le dijo a la señorita, quítese la ropa que me lo voy a comer. Ay, claro. Ay. Ay. Yo no dije nada malo. Ay. Vea, saludos a los nuevones. Ave María. Que haces unas cosas hermosas. La Y, simplemente venimos y acá entramos. Y todo esto es sencillísimo. La bufanda y listo. Y la Z. Acá al final, hojitas de Navidad. Les he enseñado mil millones de veces. Y las cositas, vea. Supongamos que ustedes quieran hacer un abecedario solo con estas hojas. Hacen la letra normal y en cada punta le hacen hojas. Pero esa idea. Supongamos que ustedes quieran hacer un abecedario solo con bufanda. Hacen la letra normal y a cada letra le ponen bufanda. Supongamos que quieren hacer el abecedario todas con estas luces. Hacen la letra y le ponen unas lucecitas. O sea, no, ya dirá, yo lo conté porque yo sabía que usted había llegado. Es que ahí me pierdo el chiste. No, 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 no. ¿Me voy a esas dos hojitas aquí de frente para que ya le tomen foto? Ahorita al final las ponemos para... Vamos a avanzar. Dale pues. Vamos a escribir. Voy a escribir una palabra con esto así rapidísimo. Ay, con cariño, feliz Navidad en estos días. Se chifló. Se chifló mi mamá. Ay, escribí gracias, porque es una época de decir gracias. No vieron cómo miré a mi mamá. Mira, hasta qué risa que me dio. Ustedes vieran cómo miré a mi mamá. Me dio más risa la mirada. Me dio más risa la mirada que el chiste. Si ustedes vieran cómo la miré. Ay, qué risa. Ay, qué risa, hombre. Pero es que es una temporada, es que yo creo que no nos deberíamos de cansar de decir que gracias. Recuerden, no recomiendo que hagan esto con Sharpie de una vez. O sea, yo les recomiendo que hagan con lápiz primero. Manita, dices que no vimos, pero con ese silencio lo sentimos. Sí. No, pues se perdieron la mirada que le di. La verdad es que sí fue impresionante. Es que cualquiera, pues imagínese. Imagínense que ayer pasó Cupido ahí por el edificio. Ay. Ay, yo estaba ahí en el balcón orando y pasó Cupido por el edificio y me dijo, uy, Claudia, la verdad, yo ya no sé qué hacer con vos. ¿Cómo lo tendrá desesperado? Y no me miró así como usted. Ve acá, le hice la naricita para arriba, nada. Mayra, muchísimas gracias, que desde Italia, que muchas bendiciones. La verdad es que qué cosas tan bonitas las que enseñamos a hacer. Pensé que iba a decir gracias por sus mensajes. Qué cosa bonita la que nos dicen. Es que si iba a decir eso, no supe qué decir, me perdí. O sea, le dio un mensaje, que ay, no, la verdad, qué cosas tan bonitas, pues las que hacemos. Me perdí. Ay, muchar. Ay, qué risa, hombre. Muy lindo. Si no hablan, me duermo. Pero es que sí. No, si no me hablan, me duermo. Todos estamos hablando porque todos estamos emocionados viendo cómo estás marcando. Muchachas, es que ustedes tienen que entenderme también a mí, que yo me emociono también cuando... Se pixeló nuevamente. Cuando ella hace cosas así tan lindas. Ay, va a decir que no habló, era porque estaba... La emoción la dominó, tuvo un... La emoción de ver las bellezas que haces. Tuvo un dominio... ¿Ustedes sabían que en la casa de estoy sin internet? ¿Por qué? Se dañó. ¿Te acuerdas cómo estuvo un tiempo aquí, malito que nada y dónde?
pues está como mal. La idea es pagarlo. Ay, mi hijita. Créame que si lo paga. ¿Tú crees que es exceso de pago lo que? Uno lo paga y eso no se lo quitan. Oigan a Nanita, oíganla. Es que ellas están hablando, pero que yo no cuento. Bueno, les queremos recordar que tenemos dos talleres espectaculares. El uno, que es mañana, ¿no es cierto? Ah, no, ¿cómo así? ¿Qué día es hoy, pues? Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Miércoles. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Ay, yo no puedo creer que hoy es miércoles. Yo pensé que era jueves. Bueno, entonces les cuento pues que tenemos No. Cuando no hay con quién, no hay con quién, mis amores. Tenemos dos talleres esta semana. El uno es un bouquet, es... Oh, vea que hoy es... Ay, ¿cómo así? Hoy es miércoles. El uno es un bouquet espectacular, muy lindo, para toda ocasión. Mejor dicho, querían ustedes súper lucidas con ese bouquet que les vamos a enseñar. Es un arreglo lucero precioso, es con una técnica diferente, les dije ahora, les comenté que va a ser espectacular. Para que aprendan cosas nuevas, para que... Es que la perdimos, doña Claudia, si ves, definitivamente. Y la otra es decorando... El taller se llama así, ¿no es cierto? Decorando cervezas. Ese es el domingo. La idea es que ustedes hagan cosas... Ay, pero todas están enteradas que hubiera miércoles. No sé, ¿será que son normales? Oiga, yo puedo, si a mí me dicen, yo digo que era jueves. No, es que lo dijiste, no es que si te dicen. Madre mía, lo dijiste. Ve, me quedó ese espacito allí. Es que aún está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, mis amores. Es que hoy es miércoles con cara de domingo. Prácticamente no sé qué hago trabajando hoy. Necesito una caja en craft que les voy a enseñar a dibujar unas flores, pero en otro video. Ya mismo seguimos, pero para que quede separado y no quede tan largo. Listo, entonces ya vi. Ya voy a enseñarles a dibujar unas flores hermosas. Pues, o sea, sencillísimo. Esa. No hay del que es más claro. ¿Del que es más claro? Me tendría que fijar, yo creo que sí, pero más pequeño. No, así grande. Bueno, miren, pues. Que está divino el abecedario, entonces no se muevan de ahí, pues sí, van al baño y se devuelven a la carrerita. Que ya venimos a hacer otro video. El taller nuevo de decorando cervezas es espectacular porque son técnicas para cada cosa. Es cierto que hay cosas navideñas, pero es porque todavía falta mucho para el 24 para hacer regalos y todo eso. Pero le sirve para toda ocasión en lo que nos hemos esforzado. Que todo le sirva para toda ocasión. Fue muy lindo. Entonces les decimos que apenas termine este video, inmediatamente empezamos a hacer... Pero inmediatamente... Es que ni te paras, pues. No me voy a levantar. Lo ya tenemos desde Perú, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, desde muchas partes del mundo. No, ella hoy no. Es que me llevo el teléfono para el baño. No, pensé, hagamos videollamada. ¿Quiénes ya tomaron este taller de lettering? Y Ave María, no se queden sin tomar este, desde Guatemala, no se queden sin tomar ese taller de lettering. Lo tenemos virtual, es la cosa más linda del mundo. Así quedan escribiendo. Claro que es que yo les voy a dar una idea. Se las voy a dar y se las voy a dar también en el otro video. Para que no crean que es que les estoy repitiendo. Se los voy a repetir. Pidan, te he traído talleres de hormiguitas. Sean avispados. Ahora no me muevo la mesa. Sean avispados. Diga. Vea, a mí me han traído el taller de Reyes, me dan los talleres de hormiguitas. En el taller de lettering, así como estoy escribiendo este amor, este feliz Navidad, así van a aprender a escribir. ¿Cómo así, Nanita? Yo jamás. No, es que es. Por Dios. Este taller de lettering vale 70 mil. Es hermoso, pero.
mejor dicho, lo que aprenden ustedes no se lo imagina. Rob dice que sí, es espectacular. ¡Qué hubo! Nuestros talleres, muchísimas gracias. Más que justo que ustedes escriban así, porque hacen unas cosas hermosas y los ponen a marcar la tarjeta y Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya les voy a mostrar. ¿Por qué es necesario aprender abecedarios y cositas así? Miren qué belleza. Tómenle foto y ya les vamos a poner toda la información, es por WhatsApp. Niñas, escriban el número del WhatsApp. ¿Dónde está el WhatsApp? Está en todas nuestras publicaciones. Tal como dice ahí, +57 315 926 3883. Tal como dice ahí, de cualquier país del mundo se pueden inscribir. Ya es desde la Patagonia, desde por allá de... El taller de lettering es virtual, que tenemos es virtual, dura como 2 horas y media o 3. Ahí está la clase, la pueden tomar de cualquier país y van a aprender a escribir así. Ve, deberíamos hacer ahorita un live cortico en el virtual de lettering, que escribiéndole Feliz Navidad para que ellas lo escriban. ¿Qué Porque te parece? Porque es que nosotros no nos olvidamos de los talleres, nosotros a los talleres le seguimos agregando cositas para que siempre encuentren novedad. Bueno, voy a finalizar este live y ya les voy a enseñar a dibujar unas flores de Navidad en una caja. Ya, en 10 segundos. 10 segundos, cuenten 10 segundos, o sea, tienen 10 segundos para hacer chichi. 10, 9, 8.